Are you glad to finally be here after such a long process? Sí, estás contento de por fin estar aquí después del proceso. Sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, de conocer al grupo, de conocer a los compañeros argentinos también, que bueno, que he tenido buena relación con ellos. Y bueno, se tardó un poco más de lo que pensábamos, pero por suerte ya estoy aquí. Yeah, I'm happy to be here. It's good to finally meet the group, and I've been talking and meeting the Argentine players and speaking with them, but it's good to finally be here. The process took a little bit longer than we wanted it to, but you know, here I am. What is your preferred position? There's been a little speculation about that. Tu posición preferida. Bueno, me puedo desempeñar de jugador por afuera, por derecha o por izquierda, lo puedo manejar bien de cualquiera de los dos perfiles. Me gusta así jugar por afuera, sobre todo de volante o extremo. I like to play on the outside, so I can play on either the right wing or the left wing. It doesn't matter, but I'm a player who likes to play on the wing. Manuel, ¿cómo te has mantenido en forma durante este proceso? ¿Cómo fue el trabajo que hiciste allá en Estudiantes y cómo estás llegando acá? Process staying in shape. No, bien, la verdad que muy bien. Bueno, esto a mí me llegó todo más formal a fines de enero y bueno, yo habíamos arrancado el campeonato el 23 de enero allá en Argentina, así que ya veníamos entrenando de principio de enero, ya venía mentalizado obviamente en Estudiantes. Bueno, cuando me enteré de la noticia ya habíamos arrancado el campeonato y estuve quizás 3 o 4 semanas afuera, pero me movía con el plantel, si bien no podía hacer fútbol y algunos trabajos, pero trabajaba con el profe especialmente y por suerte estoy bien físicamente. Yeah, it went well. I'm doing good physically. Our preseason started in early January, so we were already training, and then this offer formalized at the end of January. So I was training on my own, apart from the group, for a few weeks, just doing things individually with the coach. But I'm, you know, arriving in good shape. ¿Y te sentís ya? O sea, difícil saberlo, ¿no? Porque es un fútbol acá diferente. Es posible que tu primer partido sea en la altura de México, pero te sentís ya preparado para 60, 90 minutos? If he's ready for whatever he has to play, maybe 60, 70 minutes in this first game. Sí, la verdad que bueno, uno quiere estar y la verdad que me siento bien. Me siento bien porque estaba entrenando bien también. Estaba con mi club entrenando bien. Así que bueno, si el técnico decide ponerme 30, 45, 20 o ya sea 60 minutos, voy a hacerlo de la mejor manera porque estoy bien físicamente. Yeah, as a player, you want to be out there, so I'm ready to play however many minutes the coach needs me, whether it's 20, 30, 45, 60, you know, I'm up for whatever he needs, and I feel good physically. You were at the game on Saturday. From what you saw, how do you fit in within the team's tactics and style right now? De lo que viste en el partido este sábado, ¿cómo encajas en el sistema y el plantel del equipo? No, igual encajaría jugando por afuera. Quizás me gustaría también, si así lo puedo disponer, de jugar un poco quizás de volante interior, también un poco por el medio, pero bueno, como dije hace un rato, mi posición es jugar por afuera, tanto por derecho o por izquierda, me siento cómodo. Yeah, I think I can fit in on the wings, or if I have to move inside and play a little bit as a central midfielder, I can as well, but as I told you guys just now, my preferred position is on either wing. Manuel, you good? Go ahead. Leandro Gonzalez-Perez also came from Estudiantes. Did you have any idea of Atlanta United as a club before it started to come to fruition? Did the directors talk to you about the club at all? Leandro Gonzalez-Perez también vino de Estudiantes. ¿Y si, qué sabías de Atlanta antes de venir? Si alguien te contaron algo. Sí, bueno, uno ya conoce Atlanta. He mirado algunos partidos. Y la verdad que bueno, que sí, que Gonzalo estuvo ahí en Estudiantes, le habló a unos compañeros y mi compañero, lo más referente, como Gastón Fernández, La Gata, es amigo de Gonzalo y me dijo que venía un club maravilloso y la verdad que bueno, que tenía razón, que Gonzalo le había dicho que era muy lindo el club y bueno, así que esperemos comenzar pronto. Yeah, I knew about the club, I had watched a few games. And I know that, you know, Leandro played here, and I had another teammate who told me about the club as well. ¿Cómo se llama? Gastón Fernández. Gastón Fernández, who, you know, who I talked to about it. But yeah, I knew some things about the club. El profe Tavares escoge jugadores de esta liga, o sea, Rossi,
Brian también, Rodríguez, ¿vos sentís que al venir acá y al jugar bien y exponerte, se te abren esas puertas a la selección? If coming to MLS could help open doors for him with the national team. Y bueno, la verdad que bueno, que uno siempre le gustaría estar en la selección, pero bueno, ahora solamente estoy enfocado en hacer las cosas bien acá, que me vaya lo mejor que pueda aquí en esta liga, que es muy linda. Y bueno, después, a futuro, si Dios quiere, sería muy lindo tener una oportunidad. Yeah, as a player, you always want to be called up to the national team, but right now I'm just focused on doing things well here at my club, and then hopefully in the future that opportunity will arise. Why did the visa process take so long? ¿Por qué tardó bastante el proceso de la visa? Bueno, la verdad que sí, que tardó más de lo esperado, sobre todo porque Uruguay y Argentina es un poco complicado porque hay muchos trámites y bueno, habrá durado entre todos que los papeles del contrato y todas esas cosas habrán durado de unos 15 días. La visa duró 15, 12 días, lo que más tardó fueron algunos arreglos entre clubes. Well, I think it took longer than we expected, but in Argentina and Uruguay, there's I think there's a lot of requests, and the visa process took maybe 12 to 15 days just to get everything in order. But I think the longer part was the agreements between the two clubs. Bienvenido a Atlanta. ¿Algo que tú le quieres decir a proyectar a los fans de Atlanta United que están en este equipo poderoso aquí en Atlanta? Si tienes un mensaje para los fans de Atlanta. Ah, bueno, sí, que bueno, que soy un jugador que me gusta dejar todo en la cancha, me gusta correr, que me gusta la entrega, y bueno, así que le voy a dar mucha entrega a este club y bueno, ojalá que nos vaya bien a todos. I'm a player who likes to give everything on the field. I like to run and put in a good effort. You know, that's what they can expect from me, and hopefully we can have a good season as a team. The team said it's a loan to buy for you, I believe, from Estudiantes. Does that put any more pressure on you or change anything that you do on the field? Or? El club publicó que vienes como préstamo con opción de compra. Si eso te pone más presión este año. No, la verdad que no. La verdad que no, porque la presión no me la genero. Simplemente trato de hacer lo que más me gusta dentro del juego. Trato de disfrutar. Después si las cosas van a ir bien, seguramente las cosas van a salir bien. Y bueno, así que estoy muy tranquilo y contento de estar acá. No, it's not pressure. As a player, I'm just going to try and do the things that I do well on the field and try to enjoy myself. And hopefully things go well, and you know, we'll see what happens. Time for one or two more. Adaptación a la ciudad, o sea, llevas poco tiempo acá, pero ¿cómo ha sido la llegada a Atlanta? Sí, bueno, llegué el jueves y el jueves estuve haciendo las cosas médicas. Pude quizás salir un poquito más el viernes y sábado a la ciudad. La verdad que es muy lindo, es un gran cambio en todo sentido. Y bueno, estoy muy contento, como lo he dicho. Y bueno, a disfrutar y no solamente disfrutar, sino a tener la responsabilidad de hacer bien las cosas dentro del juego. Yeah, I got here on Thursday, I had my medical, and then Friday and Saturday got to see the city a little bit. You know, I'm happy to be here. It's a big change, obviously, but I'm happy to be in Atlanta and also happy to be part of the team and, you know, to have the responsibility that I want to perform and give my best. Cool. Thanks, guys. Right. Thank you. Thank you.